Para el siguiente knockout, Lupillo Rivera ha juntado al heredero de una leyenda, Alfredo Jiménez, contra la experiencia y sentimiento de Roberta, la voz del amor. Diga, parece que teníamos a otro participante que se llama Alfredo Jiménez, pero parece que él tiene una situación personal que tiene que arreglar allá en su onda personal y pues no nos pudo acompañar. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando, cantando? Llevo desde el año 70, 69, 70. Yo creo que Lupillo es inquieto, como mi primer productor, que era inquieto, temperamental, pero con mucha visión artística. ¿Y le gusta a usted esta música? ¿No le ha parado de gustar desde ese tiempo? Para nada. De eso vivo y quiero morir cantando. Muy buena respuesta. Estar en la siguiente etapa, como estoy, me da una alegría enorme y ella me amijo. Alfredo no pudo venir por sus problemas familiares que tiene ahorita. Escuché a Roberta, ensayé con ella. Tiene una manera de cantar, una manera de interpretar con mucho sentimiento. Thank you so very much. Como que hay mucho amor en esa voz. Y la verdad, va a ser un knockout espectacular. Y antes de escuchar a su coach, Lupillo Rivera, vamos a escuchar todo lo que le provocaron a los demás coaches, si me lo permiten. ¿Sí están listos? Pues vamos a empezar contigo, Yair. Te veo sorprendido. Sí, ni habla. Roberta, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¡Ay, qué bonito! I love you, los amo. Gracias. ¡Wow! ¡Qué lindo! Manera de entregarse a una canción, a una gran canción, hacerle un tributo a esta canción. ¡Qué energía, qué voz, qué manera de manejar el escenario! Me había impactado Alfredo con una cosa totalmente diferente, con una, también una gran versión de esta canción de Marco Antonio Solís. Y tiene un talento enorme, jefe. La verdad es que usted, pues muy parecido a José Alfredo. Claro. Pero, gracias. Sí, pero también con un sentimiento que usted pone el sello ahí, que eso sí es de cada quien. Ese sello sí es de cada quien, el sentimiento, la interpretación es único. Roberta, es usted una cosa muy tremenda y espero que sean muchos musicales más así para usted. Pero muchos, 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 no solamente en la voz, sino muchos de aquí en adelante donde la podamos ir a ver y disfrutar y gozar de toda esa energía hermosa que tiene. Felicidades. Gracias, Yair. Lupillo. ¡Oh, no! Es tu momento, te queremos escuchar. Cuando giré mi silla para Alfredo, sí me imaginaba yo canciones así que fueran aparte de José Alfredo Jiménez. Y ahorita interpretó una canción de Marco Antonio Solís. Yo creo que si Marco Antonio Solís algún día deseó que José Alfredo Jiménez cantara una canción, pues aquí... Esta versión es. Claro. Porque, tiene un talento espectacular y una voz muy bonita. A mí me encanta esa voz bohemia. Yo sí, la verdad, me encantó, la verdad, me gustó la manera de cantar. No me imagino qué pueda hacer con otros temas nuevos que hay, actualizados hoy en día, él cantándolas de esa manera. Pueda ejercer una carrera interesante, ¿no? Que la gente diga, yo no sabía que José Alfredo había cantado esa canción. Entonces, Roberta... Pues en realidad sí es la voz del amor, me quedo sin palabras porque es una manera de cantar la canción y le mete toda la vida a la canción, no nomás la está interpretando, ella mete su vida ahí y la verdad estoy muy contento de que esté en mi equipo. Los dos, son dos estilos diferentes, dos maneras de cantar muy distintas. Ahora sí que nomás falta para dónde voy a llevar al equipo, ¿ah? Así es. Y que nos digas quién gana este knockout. Es tu momento.
pero con la voz de Ricardo. Con la voz, es que la, es tu momento, es lo... Ok, es tu momento. Lupillo, es tu momento. Me voy a quedar... ¿Con? Me voy a quedar con Roberta. ¡Roberta pasa a la final! La voz del amor. ¡Muchas felicidades! Continúas en el equipo de Lupillo Rivera. Fuerte el aplauso para ella, Roberta. ¡Hermosa! ¡Bravo, bravo! Se acerca Lupillo y ahora sí, el público, por favor. Vamos a despedir a Alfredo Jiménez. Muchas gracias. ¡Bravo, Alfredo! Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. ¡Bravo, bravo!